Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. Amigas y amigos, gracias nueva vez por concedernos el honor de su atención. Esperamos que la entrega que tenemos hoy y que ha preparado ese gran equipo encabezado por René Fortunato pueda ser de su agrado. Esperamos, pues, satisfacer sus expectativas en esta nueva entrega de Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En Camino Real, páginas revueltas. Al igual que Sherezada en Las Mil y Una Noches, los cuentos de Baluna podrían mantenerlos despiertos toda una vida. Veintitrés cuentos con personajes de pasión avasalladora, donde se mezclan los sentimientos más sublimes y los más aberrantes, trasladándonos en viaje profundo a los recónditos del alma humana. Para los fines del presente reportaje, hemos escogido tan solo algunos de ellos, no sin reconocer el hilo invisible que los une y los presenta en sorprendente armonía. Belisa Crepusculario había nacido en una familia tan mísera que ni siquiera poseía nombres para llamar a sus hijos. Se enteró de que las palabras andan sueltas, sin dueño, y cualquiera con un poco de maña puede apoderárselas para comerciar con ellas. Así es como Belisa decide cambiar de oficio y empieza a vender palabras en un medio tan inhóspito como en ocasiones la vida misma. Boca de sapo. Ermelinda era la única mujer joven en toda la extensión de esa tierra poblada por peones tan desamparados como el ganado a su cargo. Era tanta la penuria de amor, a pesar de la piedra lumbre puesta en el cocinero en la comida para apaciguar los deseos del cuerpo y las urgencias del recuerdo, que los peones yacían con las ovejas y hasta con alguna foca si se acercaba a la costa y lograban cazarla. La rancheta de Ermelinda, mujer famosa por sus piernas de jinete y sus pechos invulnerables al uso, era el refugio perfecto donde todos ellos, encantados por los juegos mágicos de esta mujer increíble, saciaban sus deseos y se embriagaban con alcohol logrado en contrabando. De barro estamos hechos. Azucena había quedado atrapada en el alud de barro, piedras y agua que el volcán desató sobre las aldeas. Rolf Carlé la descubrió en medio de toda aquella desolación, le prometió ayudarla e hizo todos los intentos posibles para sacarla del fango, pero no pudo. Esperó a su lado inútilmente el equipo que había solicitado para poder rescatarla, hasta que el destino le arrebató su cruel existencia. Rolf Carlé no solo compartió con ella todo su dolor, sino que la espera y la impotencia de esos días trajeron consigo una retrospección que le cambiaría la vida por el resto de sus días. Los cuentos de Baluna recogen todo el universo de emociones que cualquier ser humano podría generar en su interior. Van de lo primitivo a lo moderno, reflejando en todos ellos las virtudes y debilidades que han marcado nuestra existencia. Interesante sería medir hasta dónde realmente ha evolucionado el alma humana, no en el campo de la tecnología o en el afianzamiento de nuestro dominio sobre la naturaleza, sino en la conducta primogénea
que en el momento menos esperado nos delata, nos presenta como animales racionales, pero con menos razón de la que quisiéramos. Isabel Allende, con sus obras traducidas a más de 25 idiomas, es actualmente una de las escritoras más leídas. Cuando los libros empezaron a publicar y todo, ya empezó la necesidad de viajar, de asistir a tanta cosa que antes no tenía que hacer. Entonces se me complicó el calendario hasta el punto de que ahora yo reservo los primeros meses del año, a partir del 8 de enero, para escribir. Y ahí no hago nada más que escribir hasta que termino el libro. Sus novelas, ampliamente conocidas y llevadas a la pantalla, presentan un corte social y político profundo. En ocasiones, hasta erótico. Y ocupan los escaparates de las principales librerías de todo el mundo. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. No es ciudadano el que ignora cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. No puede haber paz donde no hay conciencia cívica. Y no hay conciencia cívica donde no hay cultura. Profesor Juan Bosch. Camino Real. Realidad que trasciende la actualidad. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz. Realizar tus recargas donde te arreglan. Hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Camino Real. Realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, páginas de nuestra historia. ¡Gracias!
Desde aquí partía el otrora ferrocarril Sánchez-La Vega. Aquí estuvo el puerto de Sánchez, donde los barcos atracaban para cargarse. De aquellos años, solo quedan viejos rieles y muchos recuerdos. Fue una época muy maravillosa. Por aquí no había ni una sola casa, todo eso era ferrocarril. El 16 de agosto de 1887, el presidente Ulises Heró dejaba inaugurado el ferrocarril, el nuevo medio de transporte que fascinaba al mundo en aquella época. Se había expandido por Estados Unidos y Europa y comenzaba a ganar terreno en México y Cuba. Las primeras pruebas en el país se habían hecho en mayo de aquel año desde la estación de Las Cañitas. De allí salió una locomotora con 19 vagones. Después de las pruebas de lugar, el día de la restauración de la República en 1887, comenzaría una etapa de gran bonanza y esplendor económica en la zona del Cibao. Por aquí era que se movía toda la carga, principalmente toda la del Cibao, la de los Muneses, los Roy y otra compañía, cacao, café, cera y coco, copra y muchísimo otro producto más. Por aquí era que se importaba el 90% de la carga. El ferrocarril Sánchez-La Vega tenía como principal propósito mover la producción del Cibao Central y Oriental. El cacao era el principal producto de exportación, dado que para entonces su siembra se había incrementado para dichos fines. El gran visionario y constructor del ferrocarril fue un reconocido promotor de la siembra de cacao y de tabaco. Se trata de Gregorio Riva, en honor a quien el municipio de Villarriba lleva su nombre. Era un acaudalado hacendado y comerciante del Cibao, dedicado a la exportación de productos agrícolas. Incluso promovió la canalización de los ríos Yuna y Camú, con el objetivo de viabilizar el transporte de pasajeros, productos y mercancías. Gregorio Riva era la figura de mayor influencia en el siglo XIX. Le ofrecieron varias veces la presidencia de la República, que no aceptó, pues no gustaba de la política. Cuando se iniciaron los trabajos del Ferrocarril Central Dominicano, del cual fue promotor, Riva se entregó a ello, impulsándolo, organizándolo, supervisando y controlando, y abandonó sus negocios. Hay que recordar que este fue el primer ferrocarril, que funcionó para pasajeros y carga en el país. En principio nunca se habló del ferrocarril Sánchez-La Vega. Cuando se hablaba de la construcción de este medio de transporte, todo indicaba el ferrocarril Samaná-Santiago. En 1879, el gobierno dominicano le había cedido al norteamericano Allen Crosby la concesión para construir dicho medio de transporte. Por gestiones de Gregorio Riva, la concesión luego le fue traspasada al escocés Alexander Bird. Aunque al inicio se trataba del ferrocarril Samaná-Santiago, terminó siendo Sánchez-La Vega. Que en principio no era Sánchez-La Vega, era Samaná-Santiago. La compañía en principio se llamaba Samaná-Santiago Relays. Varias versiones explican el cambio. La primera, que parece que el ingeniero a cargo de la obra no entendió del todo las instrucciones del director. La segunda, que el inversionista escocés Alexander Bird recibió una extensa porción de tierra de un hacendado local, a cambio de que lo exonerara a él y a su familia del pago en el ferrocarril. Cierta o no cualquiera de las versiones, la realidad es que el ferrocarril cambió de ruta y terminó construyéndose en lo que entonces se conocía como Las Cañitas, lo que hoy es Sánchez. Previo a la puesta en marcha del ferrocarril, esta comunidad fue elevada a municipio en 1886 con el nombre de Francisco del Rosario Sánchez, en honor al patricio. El municipio pertenece a la provincia Samaná. Por ejemplo, mi abuelo era oficial de aduana en la aduana de Sánchez, o sea, estuvo siempre cerca en el ferrocarril ahí. Tomás Díaz Romero es profesor. Nació, se crió y vive en Sánchez. Trata de que ahí se levante un museo sobre el otrora ferrocarril. Mi padre trabajó en la aduana de Sánchez. Bueno, y prácticamente mi familia paterna, casi todas, fueron empleados de aduana. Eran emigrantes puertorriqueños que llegaron acá y de inmediato se insertaron en la vida laboral del municipio de Sánchez. Además de la ruta Sánchez-La Vega, construida con recursos privados,
Luego el gobierno dominicano asumiría la construcción del tramo La Gina-San Francisco de Macorís. En lo que fue la estación del ferrocarril en San Francisco de Macorís, hoy funciona el Cuerpo de Bomberos. El tramo La Gina-San Francisco de Macorís fue inaugurado por Lilis el 16 de agosto de 1895. Un tercer tramo sería inaugurado por el presidente Mon Cáceres el 28 de septiembre de 1908 y comprendería Las Cabullas, Villa Tapia, Salcedo y Moca. El ferrocarril, por eso se llama Ferrocarril Sánchez La Vega, pero él hacía muchos recorridos que no iba hacia La Vega, porque el ferrocarril comenzaría de aquí cogía Molinillo, de ahí llegaba a Pimentel, Castillo, La Ceiba de Oto, muchísimos sitios. Entonces cuando llegaba los lados de Las Guaranas, ahí se desviaba, una parte cogía para La Vega. Gregorio Olivo Cherry trabajó como mecánico en el ferrocarril. Toda su vida la ha vivido en Sánchez. Conserva un amasijo de documentos de las operaciones del ferrocarril y aspira que algún día se establezca el Museo del Ferrocarril Sánchez-La Vega. Y otro auto, porque aquí salían dos autos por la mañana. Auto viene siendo el metro, pero el metro guiado. Guiado, el metro de hoy, pero guiado, manual, que no era el metro eléctrico. Entonces, ahí se desviaba. Ellos salían uno a las 6 y otro salía otro a las 8 de la mañana. Uno para La Vega y otro para San Francisco de Macorís. La fiebre del ferrocarril Sánchez-La Vega duró relativamente poco. En menos de un siglo el encanto había desaparecido. Esa estructura comienza de montarse ya en los años 80. Los años comienza ya a descender un poco. La relación tensa entre la élite regional y las compañías de ferrocarriles fue un factor importante en su final desaparición. Tan pronto como estuvieron disponibles medios de transporte más baratos y eficientes, el Cibao le dio la espalda a los ferrocarriles y los dejó desvanecerse sin mostrar la más mínima compasión. Otras razones de por qué la desaparición del ferrocarril Sánchez-La Vega fue su funcionamiento inadecuado, que lo hizo muy vulnerable a las temporadas de lluvias y las tierras pantanosas de Villarriba y Sánchez. Además, sostiene que las guerras intestinas de las primeras dos décadas del siglo XX también lo afectaron. Ahora, la otra parte es que ya cuando prácticamente no se estaba haciendo negocio a través del puerto, el puerto también le quitó vida al ferrocarril, porque uno de los objetivos del ferrocarril era traer los productos de todo el Cibao y sacarlo por el puerto de Sánchez. Pero el puerto fue sedimentándose y perdiendo condición. De aquel ferrocarril que dio vida a estos pueblos y los impulsó al desarrollo, solo quedan algunos vestigios y la nostalgia de una floreciente época pasada. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos.
Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país. Disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos. Prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Andrea Evangelina Rodríguez Peroso fue una poeta y médica dominicana. Nació el 10 de noviembre de 1879 en San Rafael del Yuma, la Altagracia, República Dominicana, en el seno de una familia de escasos recursos. Fue la primera mujer dominicana inscrita en medicina en la Universidad de Santo Domingo en 1903. Finalizó sus estudios en 1911, aunque no recibiría su título de doctora en medicina hasta 8 años después, en 1919. En 1920 se marcha a París a realizar una especialidad en pediatría y ginecología y retorna a San Pedro de Macorís en 1925, año en que instala un consultorio para trabajadoras sexuales y madres solteras, así como el funcionamiento de lo que hoy conocemos como Banco de Leche. Además de su faceta como profesional médica, Evangelina Rodríguez fue también poeta y narradora. Publicó su primer libro, Granos de Polen, en 1915, y posteriormente colaboró en la revista francesa Fémina, dirigida por Petronila Angélica Gómez. Murió el 11 de enero de 1947. En Camino Real, conversando con el compañero. Buenas noches, distinguidos televidentes de este su programa Camino Real. En esta oportunidad iniciamos la sesión conversando con el compañero. Ahí le presentamos al compañero Winnie Octavio Terrero, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional. Buenas noches, Winnie. Buenas noches, Pedro. Un placer, un gusto estar aquí contigo esta noche. Winnie, para nosotros es un privilegio el poder compartir contigo de nuevo, después de tanto tiempo en el partido. Nos gustaría que comparta con la teleaudiencia de este programa Camino Real lo que han sido tus inicios en la fila del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo no? Mira, Pedro, para mí recordar esa etapa de mi vida es sumamente interesante. No te voy a negar que me crea hasta un poco de nostalgia. Mis inicios en el partido, o mi acercamiento, como nosotros decíamos antes, se inician en mi pueblo natal, Barahona. Mi madre era profesora y un día me sorprende por haber algunas inquietudes que yo tenía en términos políticos, me sorprende con un periódico Vanguardia y me dice que va a ir una persona los sábados a discutir conmigo ese periódico y que le pusiera mucha atención a la página 4, que era prácticamente lo que la persona que iba a ir... Pero tu madre te dijo eso. Mi madre. Increíble. Madre. Y en efecto fue un compañero, que era un compañero del partido, y comencé ahí a conocer al partido. Y de ahí inicio, sabes que antes no se entraba ni siquiera directamente por un círculo de estudio. Yo entré en la etapa que era a través de los comités de amigos del PLD, que recordemos que sí. Había los comités de amas de casa. Bueno, yo me inicio por ahí. Realmente comienzo a recibir invitaciones de
a tertulias, ese tipo de cosas. Entro a un círculo de estudio, luego vengo a estudiar aquí a la capital y hago mi traslado. En esa etapa, Winnie, ¿tú recuerdas algunos nombres de dirigentes importantes en Barahona en ese momento? Bueno, la primera invitación que yo recibo es a la casa de precisamente un compañero que es presidente de un intermedio en la circunscripción número 3 del distrito, que es el compañero Librado Peña. Librado Peña. Sí, yo voy a su casa a una tertulia y a partir de ahí me asesoraba también el compañero... Creo que ahora es de Lobonó, Librado, ¿no? Es presidente de uno de los intermedios de Lobonó. Sí. Y algunos compañeros que ya no están en el partido, pero recuerdo muy bien figuras emblemáticas de Barahona, del Partido de la Liberación Dominicana, como era el caso de Cacata Cabrera, el caso de Cacato, perdón, el caso de Papito PLD, le decían, Jorge Zaya, estamos hablando sí, perfectamente, y un sinnúmero de compañeros, y que la mayoría se mantienen en el partido. Y de ahí me hago el traslado aquí al Distrito Nacional. ¿Pero como circulista? Como circulista. Sí, okay. Entro en un círculo en el Comité Intermedio Capitán Máximo Cabral. ¿Del Distrito Nacional? Del Distrito Nacional. Ahí logro ser miembro del partido. San Carlos y Villa Francisco. Exacto, está en la calle Abreu. Okay. Ahí logro la membresía. Y me excusa, Winnie, ¿te acuerdas algunos de los nombres de los dirigentes del Capitán Máximo Cabral en ese momento? Oh, pero lógico, lógico. Cuando yo llego te puedo hablar de... Hoy miembro del Comité Político. Qué bien. Rubén Villara. Rubén Jiménez Villara. Era secretario general del Máximo Cabral. Sí, sí. Cuando yo alcanzo la membresía, estaba el compañero en esa época, Tito Medina. José Medina. José Tito. Medina. Estaba el compañero Ismael García. Ángel de León. Ángel de León Roquel. De Ángel de León Roquel. Sí, sí. Estaba el compañero Evan Sánchez. Evan Sánchez, sí. Un sinnúmero de compañeros. Compañeros buenos todos. Bueno, ahí. Histórico en este partido. Así es. Ahí empiezo ya mi carrera realmente. Unos años más adelante, soy electo dirigente medio del Máximo Cabral. Importante, sí. Luego de ser dirigente medio, paso a ser activista nacional. Recordemos que en el Congreso del 2000. La categoría de activista nacional prácticamente se pierde, ¿no? En esa etapa, Winnie, de activista nacional, ¿te acuerdas dónde estuviste enlazando? Sí, y tengo una anécdota. Ajá. Barahona, precisamente, que lo que había era un comité municipal, me tocó el privilegio a mí de hacer la multiplicación en Barahona. Es decir, saliste como miembro de un comité de amigos en Barahona. Sí. Y ya vuelvo como dirigente nacional. Como activista nacional, en ese momento habían 11 municipios. Y dicen que no hay profeta en su propia tierra. Y mira lo que fuiste a hacer allá. Bueno, y la multiplicación en Barahona estuvo a cargo nuestro. Yo recuerdo que se hacían unas asambleas cuando se hacían las rotaciones de los activistas. Y esa asamblea que se hizo en Fiesta de Luz, cuando no, me dan mi nombre que voy a enlazar a Barahona, el compañero Danilo Medina, hoy presidente de la República, me dio el pésame. Me dijo, te acompaño en tu sentimiento, porque ahí se divide la cosa. Pero ahí todo salió muy bien. Ahí se hizo la multiplicación. Y también me tocó, es importante señalar esto, ser miembro fundador de la Vanguardia Estudiantil Dominicana. ¿Pero ya en Barahona o no? No, aquí en el Distrito Nacional, ya en la UAS, sí, en la universidad. Qué bueno. Conjuntamente con el compañero Pablo King, miembro del Comité Central, nos tocó organizar. Yo te conocí en ese momento, Winnie. Uh-huh. Pues yo fui fundador de Vanguardia Estudiantil, sí, también. Ramón Valerio. Ramón Valerio. Tu amigo Domingo Contreras. Exacto. Domingo llega después, sí, del inicio que nosotros. Ok, ok. En la Facultad de Economía nos tocó al compañero Pablo King y a mí organizar lo que era Vanguardia, lo que posteriormente fue Vanguardia Estudiantil Dominicana. En esos términos, en el 2000, en el séptimo congreso. Ahí tú me puedes recordar. Más o menos. Soy electo al Comité Central. Esa es más o menos. Por la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Por la circunscripción 3 del Distrito Nacional. ¿Y cómo tú llegas a la 3? Entiendo que estuviste siempre en el Capitán Máximo Cabral, ¿no? Y que luego de aprobar la gran división del Distrito Nacional y crear las circunscripciones electorales, entonces, ¿qué de la circunscripción 3? Recuerda que ahí estuvimos también juntos, porque tú eres el Mauricio Valle. Sí, claro. Por eso te lo digo. Era el bloque 1. Sí, Máximo Cabral pertenecía al bloque 1. Y Bichara era del bloque 1. Sí, éramos todos del bloque 1. Y aspiró a presidente, a presidir la circunscripción 3, a raíz de eso desde el año 2000. ¿Te acuerdas? Ese fue ya para el año 2002, cuando se hizo
la nueva ley, ¿no? Sí, pero recuérdate que ahí es que se crean las circunscripciones electorales. Perfecto, sí. Sí, esa parte es una historia que recuerdo, bueno, bastante. ¿Y bien? ¿Qué anécdota tú puedes contarnos de tus inicios en el partido? Si tiene alguna si recuerda algo, si llegaste a interactuar, por ejemplo, con nuestro líder, el profesor Juan Bosch, ¿recuerda algo, Winnie? Bueno, ese momento. Sí, yo tengo, te puedo señalar la primera. Recordemos que en la Casa Nacional estaba el cuidado de los intermedios. Al capitán Máximo Cabral. El cuidado de la Casa Nacional. El cuidado de la Casa Nacional. Nosotros le llamábamos servicio. El servicio, se hacía en dos turnos, ¿no? Dos turnos, sí. De 7 a 12 y de 12 a 7. Exactamente. A nosotros nos tocó a Máximo Cabral el servicio de la Casa Nacional. Y nos tocó el turno de, como nosotros siempre hemos dicho, de amanecer. Amanecida. De amanecida. Y estábamos a cargo de los compañeros que éramos miembros, compañero Carlos Quesada y quien les habla. El resto de los compañeros eran circulistas. Resulta que como a las 4:30 de la mañana, uno de los compañeros circulistas que está sirviendo de recepcionista, suena el teléfono y él lo coge. Y preguntan por una persona. Él dice que no, esa persona no está ahí. Y pregunta que de parte de quién. Y le dice, es Juan Bosch. El circulista le dice, mire, deje de relajar. ¿Usted se cree que esto es una hora para usted estar llamando para adelante? Y le cierra el teléfono. Vuelve y llama. Y el circulista hace exactamente lo mismo. Pero resulta que don Juan se apareció, era más o menos a las 4:30, a las 5 de la mañana se apareció en la Casa Nacional, y yo recuerdo que fue un sábado para amanecer el domingo, se apareció en la Casa Nacional preguntando que quién era que le estaba cerrando el teléfono. Señor. Ya imaginémonos todo lo que ocurrió. yo, para que no tenga una idea clara, yo tuve que estar a las 9 de la mañana en el Máximo Cabral de Labreo, ahí en San Carlos, ese domingo. O sea, que en lugar de coger para mi casa, tuve que llegar a una asamblea a analizar lo que ocurrió. Una figura extraordinaria. Esa es la realidad. Y la otra fue, que es una anécdota que creo que es la segunda vez que la voy a contar. Nos tocó hacer unos esfuerzos concentrados en Monte Plata. Eso fue para el 85-86. 86, eso es para. Sí, yo recuerdo que Bichara era el secretario general, Rubén Bichara era del Máximo. Del Máximo, cuando es. Yo recuerdo que nos tocó junto con los Albizu Campos, intermedio Albizu Campos. Y en la Loma de Chirino, en Monte Plata, se armó un pequeño inconveniente y que generó una situación política en ese momento. Y entonces los que fuimos protagonistas de ese acontecimiento, o que estuvimos en ese acontecimiento, se nos mandó a buscar a la César Nicolás Penso, que era la oficina del compañero Juan Bosch. Cuando se está hablando, don Juan no le gustaba un informe si tú no estabas en el lugar, que me hable el que estaba. Y yo estaba, y cuando me dicen a mí que yo no esperaba que fuera yo que hablara, que iba a hablar ahora un dirigente medio, en ese momento yo no era dirigente medio, a mí no me salió la palabra, a mí lo que me, las rodillas me temblaron. Recuerdo que no pude hablar, esa parte también la recuerdo a veces con nostalgia. Qué bien, es importante, Winnie. Uh-huh. Y tenemos otra pregunta, Winnie, la vamos a dejar sobre la mesa porque en este momento vamos a hacer nuestra primera pausa. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos.
Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Camino Real. Realidad que trasciende la actualidad. Bueno, distinguidos televidentes, después de la pausa, estamos ahora de inicio. Winnie, cuando hicimos el primer corte, tú nos hablabas de aquellos esfuerzos concentrados que hacía el partido en el año 85, 86. Tú me dices que estuviste ¿en qué pueblo me dices que estuviste? Monteplata. En Chirino. Monteplata, sí, el municipio de Chirino. Un cortecito, Winnie. En esa oportunidad a mí me tocó en Atomayor, en un campo de Atomayor. Y siendo circulista en ese momento, cuando llegábamos a visitar una de esa casita muy humilde, en ese entonces todavía nos preguntaban, ¿y ya Juan Bosch se fue del PRD? Es decir, la gente no conocía tanto al Partido de la Liberación Dominicana a nivel rural todavía. Mira, Pedro, a mí me pasó exactamente lo mismo y me pasó también en Alto Mayor. Pero ya eso fue en un trabajo que pudiésemos, un trabajo de campo, de investigación. Y podríamos decir una encuesta, que fue para esa época también. Nosotros visitamos algunos municipios, y en esos municipios, cuando entrevistábamos a las personas, nos encontramos con personas que no sabían que Juan Bosch había ido del PRD. Eso es así. Sí, eso es así. Y me tocó precisamente, qué coincidencia, en Alto Mayor. Y bueno, Winnie, tenemos también altamente conocido que tú eres un gran municipalista. Que tú fuiste parte del primer gobierno municipal del Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional. Sabemos que empezaste ahí como vicepresidente del Consejo de Regidores y fuiste presidente varias veces, que sí. 8 años. 8 años, que si no fue un récord. Es un récord. Ha sido algo muy importante. Cuéntanos algo, Benny, con relación a tu experiencia, con relación a la vida municipal. Mira, de la cual me siento muy orgulloso de que el Partido de la Liberación Dominicana haya hecho los cambios que eran necesarios hacer en el momento en el que, por primera vez, gobierna el Distrito Nacional, gobierna la capital dominicana. ¿Te acuerdas, Winnie, de los dirigentes que te acompañaron, tanto en la vicesindicatura como en la Secretaría General y algunos miembros de regidores también, tanto del partido como de los bloques de oposición? Bueno, yo te puedo decir que en el 2002 al 2006, Roberto Alcalde, Alma Fernández, vicealcaldesa, de los regidores, el presidente en ese momento era el compañero valiosísimo Gabriel Castro. Nubia Suazo, que también fue una dirigente distinguida del partido, que también fue un hecho histórico. Fue la primera mujer presidenta del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Que ha sido la única. Hasta ahora ha sido la única. Estaba el vocero, que era el amigo Pedro Solano. Sí, así es, Winnie. En 2006-2000... Pero tuviste también allá como secretario general a Domingo Contreras. Sí, Andrés Navarro. Tuviste también a Andrés Navarro García. Exacto. Que era director de planeamiento urbano. Así es. Hoy ministro de Educación. Así es. Pero tuviste también dirigente importante como Mary Caseata. Sí, fue regidora junto con nosotros, Mary Case. Sí, fue regidora junta con nosotros, Nubia, de la circunscripción norteña, de Otito Sánchez. Y por ejemplo, en el Partido Reformista, don Ney Arias Lora. Don Ney estuvo con nosotros, estuvo Jorge Rodríguez. Exactamente. La lumbrera. Así en es. El PRD, o aliado de nosotros del BI,
Doña Lala. Doña Lala. Esposa de José Francisco Peña Gómez y la madre de José Fran y Tony y ese grupo, ¿no? Así es, ¿sí? Así es. ¿Cuáles fueron los aportes, Winnie, que tú entiendes que se hizo en ese primer cuatrenio en Mira, el Distrito Nacional? Cuando iniciaba la conversación con ese tema, ¿no? Cuando yo pienso que nosotros hicimos una labor extraordinaria, el legado está ahí. Si nos ponemos a recordar que cuando llegamos en el 2002 al Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ayuntamiento del Distrito Nacional tenía una crisis permanente con la recogida de los desechos sólidos. Es así. Fue algo que nosotros sacamos de los medios de comunicación, producto de la eficiencia y la imaginación del entonces alcalde Roberto Salcedo. ¿Te acuerdas que en ese momento el gobierno central pagaba de manera directa lo que era... Que generaba una situación que fue la que se asumió. Dos compañías, una de capital español, creo que le llamaban Proaseo, sí, y otra de capital francés, que le llamaban Colimec. Así es. ¿Te acuerdas en el momento en que la administración decide asumir de manera personal lo que es el retiro de los desechos sólidos? Perfecto, que fue un acto valiente. Yo recuerdo en una reunión del bloque, así que es. Ese entonces el vocero, compañero Pedro Solano, acabamos, que hoy tengo el honor de que me entrevista. Acabábamos de llegar de la República Popular China en ese momento. Así es, así es. Y recuerdo que decíamos, bueno, ¿y cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo? Y sacamos de los medios de la noticia negativa de la crisis que siempre había de los desechos sólidos. Pero hay cosas mucho más valiosas. Pero hay algo bien importante. A partir de sacarlo de los medios, también se eficientizó con relación a toda esa margen del río Sama, donde no podían entrar los camiones compactadores. Perfecto. ¿Te acuerdas cuál fue la idea? Se crearon cinco compañías comunitarias. Comunitaria con gente de ahí mismo. Con gente de la comunidad, con dirigentes comunitarios, que permitieron que en esos lugares, que era un foco de contaminación constituyeron permanente. Constituyeron su propia empresa. Exacto. Y creando empleo. Sí. Eso es algo a destacar. Es un primer ejemplo de mi PYME. Sí, así es. Pero hay otras cosas, Pedro, de las cuales debemos sentirnos orgullosos, y tú eres parte de eso. Y es que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, cuando entramos, nosotros no teníamos espacio público en los barrios de la zona norte. Y el legado que ha dejado el Partido de la Liberación Dominicana en el Ayuntamiento, liderado por Roberto Salcedo, es que creó 14 nuevos parques. Eso es algo que hay que destacar. Creó parques donde no habían. Recordemos el emblemático parque de Villa Francisca, el parque Enriquillo, el parque Braulio Álvarez de Villa Consuelo, que fueron rescatados y encontramos apenas 3 estaciones de bomberos para el Distrito Nacional. Y dejamos 16 estaciones de cuerpo de bomberos, teniendo una respuesta a cualquier situación en cualquier punto de la geografía del distrito, que los bomberos iban a estar en 5 minutos 66 más o menos, que por encima de los estándares internacionales. Pero teníamos también que no encontramos una sola funeraria. Yo recuerdo, y si cabe el término, puede ser una anécdota, cuando el alcalde Roberto Salcedo, en una situación dada en un barrio de la capital, él lamenta profundamente y se siente compungido porque ve que se va a pedir una caja de muertos y el velatorio se hace en la calle con una carpa. Y él nos planteó a nosotros como bloque de regidores que eso no podía seguir ocurriendo. Y la respuesta fueron funerarias municipales. Y dejamos 5 funerarias municipales, que esas funerarias municipales dan un servicio mensual promedio de 55 servicios al mes. O sea, hay un legado realmente del Partido de la Liberación Dominicana en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, tangible, que está ahí, que se ve. Esa es la realidad. Tiene mucha razón, Winnie, porque cuando tú hablas del rescate de los parques, en principio, cuando no tenían esos espacios públicos, pues estaba lo que era Villa Libre y el Malecón Libre. Desaparecen después que ustedes logran rescatar lo que son los parques. No, y vamos a decir, en épocas, ahí ya... Si cabe el término, una costumbre en el Distrito Nacional de que en Semana Santa se espera Guivia, las piscinas famosas de Guivia.
en la que tuvo acceso, todo, o tenían acceso, tienen acceso, en caso de que se continúe con eso, todos los municipios que en Semana Santa se quedan aquí en el Distrito Nacional, y los promedios de visita en Semana Santa eran de más de 500,000 de personas. Pero tenemos el caso de Brillante Navidad, que no solamente se convirtió en una atracción para el Distrito Nacional, sino para el país, sí, sí. Que en los años que se estuvo haciendo visitaban más de 4,000,000 de personas. O sea, hay muchas cosas que diferenció la administración del Distrito Nacional, del Ayuntamiento del Distrito Nacional, la administración del PLD a administraciones anteriores. Esa es la realidad. Que ese espacio fue rescatado también. Así es. Un parque temático en la misma sí, así ciudad, es. Así es, Pedro. Mirador del Sur. Así es. Hoy día, en cuanto a la vida profesional, tengo conocimiento de que tú estudiaste economía, ¿no? Así es. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y que has ejercido también tu carrera en múltiples facetas, ¿no? Entonces, ¿tú has ocupado algún cargo, aparte de ser regidor del Distrito Nacional, en las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana? Sí, en el periodo 96-2000 yo fui encargado de valores en la Dirección General de Aduanas, también fui encargado de control de zona franca, fui delegado al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que era el ARCA, fueron las funciones en el estado que yo estuve en eso. De ahí paso a ser regidor y me dediqué a la carrera municipal. Fundamentalmente. ¿En la actualidad? En la actualidad soy regidor y vocero del bloque de regidores del Partido de Liberación Dominicana. No te falta ser alcalde, lo único que te falta ahora mismo ahí, para que complete ya tu carrera municipal. Bueno, ahora mismo lo que somos es regidor. Winnie, es importante siempre conversar con un amigo lleno de experiencia y de anécdotas como la hemos tenido, ¿no? ¿Cómo tú evalúas? Me imagino que ¿tienes una idea qué tú crees que le falta a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en estos casi 20 años que hemos tenido administrando las cosas públicas? Mira, yo pienso que nosotros tenemos un compromiso con el país, con el pueblo dominicano. Ese compromiso es un compromiso del partido como tal. Pienso que las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana han tenido la aceptación popular, porque por eso tenemos 20 años gobernando, y de hecho en esta última elección creo que para muestra un botón, la aceptación fue con un 62% que se ganó la presidencia de la República, la puntuación más alta que haya conseguido el presidente alguno. Entonces yo pienso que el pueblo dominicano ha interpretado el estilo de gobierno del Partido de Liberación Dominicana, ha entendido que esto es una carrera de relevo en la que cada 4 años debe buscarse la forma, ¿no?, de seguir avanzando como hasta ahora se ha estado haciendo. Y yo creo que una muestra de que fehaciente es la aceptación que tiene el presidente de la República, por ende el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, distinguidos televidentes, conversar con un compañero y un amigo como Winnie, nunca el tiempo será suficiente para poder agotar todos los temas y los tiempos que hemos estado compartiendo juntos. Por lo que te digo, Winnie, que hemos concluido con esta entrevista y ojalá vernos pronto. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Amigas y amigos, así llegamos al final de Camino Real. Esperamos que ese tiempo que nos han concedido haya sido de provecho. Nos vemos pues la próxima semana.